La siguiente pregunta para Héctor es: ¿qué personaje de Shakespeare es conocido por el soliloquio ser o no ser? Las opciones son Hamlet, Romeo, Mercurio o Lady Macbeth. Bien. Ser o no ser. Y ahí el dilema. To be or not to be. Ay, ay, ay. Yo juego por Hamlet. Ser o no ser, libro de Shakespeare, sí o sí tiene que ser Hamlet. Descartamos Romeo, descartamos Lady Mercurio. Macbeth. No. ¿Eh? Solamente Hamlet. Marcamos Hamlet. Sí. Ya está. Marcamos entonces Hamlet. ¿Con mucha seguridad? Bastante. Bastante. Ay, ay, ay. Por 30 segundos en la jaula. Y la posibilidad de llegar un pasito más para ganarse esa línea blanca con todos los electrodomésticos, más el televisor, más el aire acondicionado. ¿Dónde pondrías el aire? El aire, no, en la pieza primero. En la pieza, vale. La respuesta de Héctor es... ¡Vamos! ¡Bien, Héctor! Venimos bien, vamos, fuerza. Ahí está. Fuerza, Muchi. Vamos, Muchi, dale, 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 metele pata. Ahí una está. Más. Tenemos tiempo. Viene bastante bien, Muchi. Una más. Ay, 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 ¿cómo estamos? Premio, vamos. Vamos a aprovechar. Vamos, mi la premio. Punta tiene que estar premio siempre dentro de los redondos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Muchi! Salimos con vida, ¿eh? Eso es lo importante. ¿Cuántos pétalos por ahí le hicimos, Muchi, a esta vuelta? No, sí creo que 14. Por ahí. 14, ¡ah, qué no, rabia! No, pero 14 en total. A ver cómo tenemos. Tenemos 2, 4, 5 de un lado. Tenemos 2, 4, 6 del otro. ¿Cuántos pétalos quedan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hay un dato. Quiero ver si me pueden mostrar, por favor, toda la parte de la punta. Viste que tiene un color, tiene que estar sí o sí tocando el color de la plataforma, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, si ven ahí, perfecto, ahí está. El rojo tiene que estar, o sea, tiene que volver a agarrar, llevar a la flor y traer de vuelta, ¿ok? Perfecto. Agarrás el pétalo, volvés y venís. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Lali, no hubo escape, no te podamos sumar. No hubo escape, así que este fue un escape de 0 guaraníes, Dani, de Muchi, ¿eh? 40 segundos bueno en la jaula. Mucha fuerza a continuación. La pregunta es... ¿cuál de estas no es una canción de Selena Gómez? Hands to Myself, Someone Like You, Same Old Love o Slow Down. A ver, Selena Gómez, esto es perfecto para Cindy, te digo. Pero tanto como nos conocemos, yo también voy a saber esta. Espera. No vaya que a meter las patas. No. Mira que te van a meter una... No, así como ella confió en mí y yo confío en ella, ya sabe que yo voy a... ¿Cuál es tu grupo o tu solista de cabecera? Mi solista de cabecera, sí. Jason Mraz. Jason Mraz. Sí, que canta I'm Yours. Sí. ¿Y el de Cindy? Ella. Selena Gómez. Bueno, yo utilizaría el comodín, a no ser que sepas. Yo confío perfectamente que... Okay. Nos conocemos bastante, así que... Vamos a hacer una cosa, descartemos. Hands to Myself. Es de ella. Es de ella. ¿Cómo es esa música? Keep my hands to myself. Ahí está. Bueno, ok, ¿cuál descartamos más? Same Old Love. ¿Y cuál más descartamos? Slow Down. Ok, perfecto. Entonces... La respuesta. Sí. Someone Like You. Marcamos Someone Like You. ¿Respuesta final? Final. Ok. Por 40 segundos en la jaula. Ay, ay, ay. Espero que sea correcta, porque si no, ya no hay más vuelta que dar. La respuesta de Héctor es... ¡perfecta! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vale, ¡Someone Like You es de Adele! ¡Ahí viene ella!
toca. Ahí está, habilitada, bien, super. Vamos sacando, dale. 1-1. Bien. Rojo. Ahí está el rojo. Correcto. Vamos. Estamos con tiempo todavía. Están cada vez más cerca de completar el desafío. Bien. Vamos sacando otro pétalo. ¿Qué sprint le está metiendo? Azul. Bien, Cindy. Rojo. Vamos con el rojo ahí. Estamos con ahí. Salí. Bien. Never mind, I'm fine. Someone like you. Excelente, bueno. Vamos a la ayuda de Abel, que hace una semana más o menos le mandó un saludo a Paraguay en un concierto. Qué increíble. Sí, cuenta, eso, ¿eh? Nos vio. Bueno. Lali, ¿qué podemos decir? No sacaron nada, pero el desafío lo tienen bastante completito, ¿eh? Vos sabés que ella está muy concentrada en terminar el desafío y eso me gusta. Esa actitud de ir directo al premio mayor. Acá le estamos dejando respirar a Cindy porque está muy cansada. Porque parece fácil el tema de la margarita esa, pero no es fácil. Sí, está complicado de quitar. Sí, son pétalas bastante. Es como una actividad, ¿cómo que se dice comúnmente? Funcional CrossFit. Viste que va, no, copio funcional CrossFit. A la pinta. Yo iba a decir cardio. Eso en época era cardio. Casi lo mismo, si viene un poco de pesas. Pero bueno, Dani, esto fue un escape de cero guaraníes y vamos por más porque ya estamos por terminar el desafío.